estamos aquí en el Parque Central de Puerto Plata. Vamos a hablarle un poco de la ciudad. Puerto Plata fue diseñada por los hermanos Cristóbal y Bartolomé Colón en el año 1496 y se fundó en 1502. Fue un próspero puerto hasta el año 1555. Después fue abandonado de sus funciones y hasta 1555, mejor dicho, que se abandonaron sus funciones, y en el 1602 se destruyó lo que era la ciudad original por orden del gobernador Oviedo, a causa de que hacían escala piratas y corsarios, y esta parte se convirtió en un lugar de tráfico para los piratas y los corsarios. Luego, a partir del siglo, de mediados del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, llegaron colonos canarios a esta región y empezó nuevamente el desarrollo. De 1822 a 1844 estuvo en manos de Haití, y luego durante el gobierno de Gregorio Luperón, que era natural de este lugar y fue uno de los héroes de la independencia dominicana, fue incluso la capital de República Dominicana. Actualmente la industria, pero sobre todo el turismo, eso es la principal forma de ingreso. Tiene alrededor de 400.000 habitantes, 450.000, su zona metropolitana, y es la tercera ciudad más grande de República Dominicana, después de Santo Domingo, la capital, y Santiago de los Caballeros. Bueno, ya visitamos el Cristo. Aquí estamos, tenemos la catedral allí, y aquí detrás la alcaldía de Puerto Plata. Ya lo digo, es un lugar que tiene una curiosidad, pese a ser una ciudad de más de 400.000 habitantes, no se construye en edificios más de 4 pisos, porque están en lugares de fallas, y entonces está prohibido construir a mayor altura que esa. Seguimos adelante y seguimos viendo aquí el centro histórico de la ciudad de Puerto Plata. Muchas gracias. Ahí tenemos, esa es la Plaza Patriótica de Gregorio Luperón. Ahí tenemos la imagen del general Luperón. Murió, nació y murió en este lugar, aunque sufrió del exilio y todo, pero fue uno de los héroes. Participó en el gobierno del triunvirato y después fue presidente. No llegó al año de su presidencia, pero ahí estuvo. Y ese es Juan Pablo Duarte, el líder dominicano. El líder, el héroe nacional dominicano. Aquí tienen el ayuntamiento. Como otros datos, la catedral se hizo alrededor de 1840, 1834 comenzó la construcción, y en 1845 estuvo lista, y en 1996 el Papa Juan Pablo II la nombró catedral, siendo la sexta catedral completa de la República Dominicana. Hay bastantes policías en esta zona, uno para la seguridad del turismo y otro también para ayudar con el tráfico, que es bastante denso. Tienen las palomas allí. Mira, Raúl, y como hay palomas. Y vamos ahora a entrar a la catedral. Vamos a entrar a la catedral a mirarla un momento por dentro. Birthday, baptism, wedding, and for example, they have a birthday, baptism, wedding, and for example, they have a procession. The first one is called the Christmas.
aquí en la zona central de Puerto Plata, que bueno, vamos a recorrerla después. Aquí estamos en su calle, venimos ahora a un lugar donde se trabaja el ámbar, se trabaja el arimán, el oro, una joyería, la plata, el rainbow. Esto es una calle muy comercial, con construcciones históricas, donde se mezcla todo, la historia, la modernidad, mucho comercio, sobre todo muy dirigido al turismo. Al fin y al cabo somos turistas, venimos con un paquete, y entonces yo sé que hay zonas destinadas para eso. Les voy a poner para que la vean. De todas maneras, ahora vamos a caminar por ella y la van a ver. Por aquí está la Catedral de Puerto Plata también, el Museo del Ámbar, una cafetería, un lugar de souvenir aquí. Ven que la calle está a aceras anchas, una sola vía de tráfico y muchos autobuses que traban bastante el tráfico aquí en este centro. Y seguimos. Aquí vamos a Puerto Plata, la parte central turística. Y por lo que veo están las banderas de diferentes países, pero parece que el viento las dobló. Esta es la brasileña, esa me parece ser la francesa, la suiza. La dominicana, la china. Atrás a lo lejos veo la puertorriqueña. Miren la calle de las sombrillas. En Quebec tenemos una igual, si ustedes vieron los videos. Por el centro de Puerto Plata, por la zona central, por su casco histórico, muy bonito. Es un lugar que vive para el turismo y vive del turismo, así que vamos, aquí tenemos el Rincón del Café, vamos a hacer un alto aquí. La casa del café, chocolate. Abundando un poco más de esta ciudad de Puerto Plata, que como los dije tiene cerca de 450 mil habitantes en su zona metropolitana, es por supuesto un clima monzónico cálido, con un récord de temperatura alta de 40 grados de temperatura, y se mantiene los récords mensuales de alta temperatura siempre están por encima de 30 grados, y la media diaria está aproximadamente en el año entero 25 grados, el promedio alto en 31 grados prácticamente, y la baja en 19,4 grados centígrados. Llueve 116 días en el año. También tiene su industria, fundamentalmente es la agroindustria y el turismo. Hay en Puerto Plata más de 100.000 camas hoteleras, es decir, para que ustedes tengan una idea de la cantidad de turistas que puede haber aquí. Hay terminales de cruceros, también la agroindustria y las fábricas de ron Macorís y Brugal que están aquí. Hay también una fábrica procesadora de chocolate. También hay que decir el turismo para República Dominicana y para los que son cubanos, para comparárselos, el año pasado República Dominicana recibió 7.160.000 turistas, que de esos no se cuentan los dominicanos que viven en el exterior, que van de visita a ver a sus familiares o sencillamente de turistas también.
Esos no entran en ese conteo. Es decir, que esos 7.160.000 turistas son extranjeros en República Dominicana. Y Dominicana logra abastecer más del 70% de lo que consumen esos turistas. En Cuba, el año pasado hubo 1,6 millones de turistas, si no me equivoco. Y prácticamente todo lo que comen esos turistas, todo lo que consumen, son productos de importación. Ahí tienen una diferencia. Puerto Plata tiene, en educación, tiene 4 universidades. Tiene además varios museos, el Museo del Ámbar, la zona colonial que hemos estado viendo aquí, el Faro de Hierro Fundido que se construyó en 1879, el teleférico que también lo vimos en un video pasado, sus playas, la montaña que la vimos. Y bueno, para eso tiene un aeropuerto internacional que ustedes lo vieron también, que es el aeropuerto Gregorio Luperón. Las universidades que existen, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad de Organización y Método, la Universidad Tecnológica y el Centro Universitario Regional del Atlántico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Venimos a ver ahora la Fortaleza San Felipe y de paso nos hemos encontrado una serie de carros clásicos, antiguos, que bueno, voy a ver los primeros de entrar a la fortaleza. Okay. Video panorámico. Está la fortaleza. Y ahora miren para allá, para el mar. Otra vista aquí de Puerto Plata. Miren allá la loma y en la punta el Cristo. Aquí tenemos la estatua del general Gregorio Luperón, un puertoplatense ilustre. Fue uno de los libertadores, un general muy valiente, uno de los libertadores de esta tierra. Fue presidente y además nació y murió en este lugar, en Puerto Plata, su tierra natal, por supuesto. Aquí estamos, está el cartel de Puerto Plata, en este lugar. Si se fijan allá, está la montaña donde estuvimos con el Cristo arriba. Detrás de mí el mar. Y aquí está el cartel de Puerto Plata. Venimos a retratarnos en él, que es algo tradicional aquí.